Hola amigos de Reality Chismes y Más. El día de ayer martes las redes sociales estallaron tras salir al aire el capítulo número 8 de Acapulco Shore, donde se fue testigo de un nuevo encontronazo entre Mane y Dania. Así que hubo una discusión que esta vez terminó en un vaso y botellas volando mientras Mane intentaba cubrirse. Y bueno, el tema Mane y Acapulco Shore fueron tendencias número uno en Twitter, donde se conversó sobre este momento épico en el reality y se leyó principalmente comentarios apoyando a Dania. Y algunos comentarios que se leían son los siguientes: todo México, que digo México, todo el mundo, después de ver cómo por fin Dania le avienta el vaso a Mane. Mane al final de este capítulo, todos al ver que Dania al fin le tiró el vaso a Mane. Por su parte, Mane no se ocultó de la situación y compartía memes después del momento tenso que se vivió en el capítulo de Acapulco Shore, pero también compartió su punto de vista sobre el momento, esto de manera indirecta, ya que solicitó que fuéramos a los últimos tweets que dio like, con los que está de acuerdo, y estos dicen lo siguiente: imagínense lo enfermos que deben de estar los haters para crear varias cuentas solo para que alguien que te dé un poco de atención. Qué feo caso. Deberían de ir con un psicólogo porque no es normal. Ninguna mujer debe sentirse orgullosa de herir con un arma blanca a otra, y menos victimizarse cuando es capaz de hacer algo tan salvaje. Hay que pensar antes de actuar con tanta violencia y psicopatía. Estas personas representan un peligro para la sociedad. Hipócrita. Y bueno amigos, pónganme su punto de vista en los comentarios. Los estaré leyendo. Suscríbanse para más noticias. Cualquier otra novedad estaremos al pendiente.